Bungie ha hecho que este año 4 pinte muy bien, ¿pero lo estará de verdad? ¿Está ocultándonos algo? ¿Qué va a hacer con los problemas de la comunidad actuales? ¿Están tratando esos temas? En fin, vamos a pasar por todo lo malo actualmente en Destiny 2. Los cambios que no nos gustan tanto a algunos, como por ejemplo el que van a reciclar contenido, las armas que caducarán y demás. Y de todo esto vamos a opinar, ¿vale? No estamos aquí para criticar. Y antes de empezar con nada de esto, quiero deciros que si le dais like puede que ganéis una empanada de carne. Nada, pero en serio. Antes de empezar, quiero destacar que este año 4, el cambio más importante no tiene que ver con nada del contenido que han revelado ni este año, ni en 2021, ni 2022, ni nada, ¿vale? Ni nada, de nada, de nada. Lo más importante es que van a retirar contenido, lo cual es otro tema que vamos a criticar, ¿vale? Algo que no le gusta mucho a la gente, pero eso es muy importante porque les va a permitir, van a tener muchísimo menos espacio, porque para los que no lo sepáis, Destiny está que peta, ¿vale? Para quien no tiene un disco extraíble, no puede aguantar con su vida, ¿vale? Y ellos, a la hora de actualizar el juego, a la hora de añadir contenido, cualquier cambio, tienen que pasar por más de 100 gigas de contenido para hacerlo, lo cual es muy difícil, ¿vale? Entonces, retirar todo este contenido, tantas campañas, actividades, planetas y demás, les va a permitir actualizar, mejorar el juego mucho mejor, mucho más fácilmente, cambiar cualquier cosilla casi inmediatamente. Bueno, eso yo ya me lo he inventado, pero básicamente sí, va a mejorar mucho sus posibilidades de mejorar el juego. Y además de eso, en lugar de tener un DLC como por ejemplo Bastión de Sombras, que fue el último gran DLC, que la verdad fue obviamente mucho más pequeño que los Renegados, ¿no? Pues en lugar de eso, quizás tengamos algo a nivel de los Renegados, o incluso puede que el Rey de los Poseídos, a nivel de cantidad y calidad de contenido. Porque ya nos anunciaron que iba a quedar un Gambito, o Gambito Supremo o Gambito Normal, lo cual era, en plan, sí, o sea, definitivamente tenían problemas ya con el espacio del juego. Así que, sí, creo que va a ser impresionante y creo que puede estar muy bien este año 4. A eso quiero añadir que cada año es lo mismo, ¿vale? Parece que va a estar genial y ¡ey! Al fin y al cabo ha estado mejorando, pero es como que elevamos mucho las expectativas. Así que no estoy aquí para elevar expectativas, ni para criticar y criticar y ya está. Estoy aquí para comentar, para educar, ¿vale? Son temas importantes que la gente tiene que saber, vamos a opinar y vamos allá. Voy a comenzar hablando de uno de los tópicos más hablados en la comunidad, uno de los problemas, por así decirlo, mayores actualmente en Destiny, y es el sistema, que es algo aburrido y repetitivo, de subir de nivel de experiencia y nivel de poder. Tanto los nuevos jugadores como los veteranos estamos un poco cansados de tener que repetir el mismo contenido cada vez que hay que subir de nivel, cada vez que sale una nueva temporada. Cuando sale un gran DLC, como por ejemplo los Renegados o el Bastión de Sombras, hay muchas más formas de subir de nivel que el resto del año. ¿Vale? Por ejemplo, cuando salió Shadowkeep, no creo que mucha gente tuviese problemas con la forma de subir de nivel de poder, ¿vale? Seguimos teniendo que hacer montones de contratos, ¿vale? Pero sí, cuando sale una campaña, hay otra serie de actividades, misiones secundarias y demás, con las que podemos ir subiendo, ya no se hace tan pesado, no se hace tan repetitivo. Pero luego, el resto del año, las otras tres temporadas que nos quedan el resto del año, suelen hacerse más pesadas, más repetitivas, porque se trata de repetir las mismas actividades anteriores. ¿Y por qué? Pues porque cuando sacan algo nuevo de contenido, es decir, alguna nueva, por ejemplo, la nueva mazmorra, o la actividad de el reloj solar, o también las torres serafina, ¿vale? Incluso para hacer las torres serafina tenías que subir de nivel antes. ¿Y cómo vas a hacerlo? Pues vas a hacerlo repitiendo las actividades que ya hemos estado haciendo todo el año. Creo que ya queda claro, ¿no? El punto es decir, incluso cuando sacan nuevo contenido tenemos que jugar el viejo primero para poder jugar el nuevo con buen nivel. Y creo que ese sistema, o sea, no creo que subir de nivel esté mal en ningún juego, pero el sistema actual en Destiny creo que debería cambiar significativamente, ¿vale? Cambiar las formas en las que subimos de nivel de poder y también las formas en las que obtenemos experiencia. No sé cuántas veces he dicho que tendrían que recompensar mucha más experiencia simplemente por completar actividades como, por ejemplo, incursiones, que eso es otro tema, ¿vale? Hay que mejorar mucho las recompensas de incursiones, entre otras cosas, pero que nos diesen mucha más recompensa por completarlas ya sería otro punto. Y de hecho, no es solo otro punto, sino casi que normal, ¿no? Es decir, requiere bastante más esfuerzo hacerlo y deberían recompensarnos con más experiencia. Puede que no sea lo más importante y puede que quisieran enfocar las cosas en los contratos antes,
pero todo el mundo se ha cansado de ello, ¿vale? Incluso Bungie ya lo sabe. Ya nos comentaron varios cambios que van a hacer a los contratos y eso, pero aún así me parece que hay que hacer aún más cambios a lo que es el sistema de subir de nivel, de experiencia y de nivel y poder. No me quiero atascar en este tema, así que vamos a pasar a otro, y es la caducidad de las armas y armadura cada año. El reciclaje, por así decirlo. Recientemente Luke Smith, bueno, hace unos meses ya, nos adelantó que para este año 4 van a comenzar a caducar armas, ¿vale? Cuando hayan pasado ya 4 temporadas, es decir, un año, ¿vale? En un año hay 4 temporadas, las armas ya no podrán aumentar al nivel máximo de la temporada que les sigue, ¿vale? La siguiente. Eso lo van a hacer, pues, para utilizar más el equipamiento nuevo, ¿vale? Que no nos atasquemos con las mismas armas y juguemos con ellas cada año, ¿vale? En cada actividad, siempre que tengamos que usarlas, pues... O sea, se pueden ver los pros y se pueden ver los contras, ¿vale? Pero, bueno, respecto a la armadura, digamos que lo pueden solucionar con los efectos de transmutación, es decir, puedes aplicar el diseño de cualquier armadura a la armadura que tengas actualmente, así que en términos estéticos no estará tan mal, pero hay otra serie de cosas como en plan el farmear la pieza perfecta o el arma perfecta con las ventajas perfectas para que después quede... inútil, al menos para depende qué actividades que requieren un nivel de poder avanzado, como por ejemplo las pruebas de Osiris o incursiones cuando salen nuevas. Así que sí, tiene pros, tiene contras. Ya me diréis qué opináis abajo en los comentarios, pero definitivamente es un tema que le molesta a bastante parte de la comunidad. No sé a cuántos, pero sé que a algunos de vosotros os molesta esto de la caducidad de las armas y demás. Creo que quizás podrían ajustar alguna que otra cosa, incluso puede que añadir un material, ponle un material único que salga una vez por temporada o algo así, que te permita quedarte con una arma o una pieza de armadura que realmente quieras quedarte. Es una pequeña idea que me ha venido a la mente para aquellos a los que os molesta tanto. En mi opinión va a estar bien poder encontrar, por así decirlo, nuevas reclusas, ¿vale? O nuevos... Bueno, los exóticos no van a caducar por eso, pero sí, nuevas reclusas, nuevos invocadores, nuevas armas legendarias que sustituyan a las metas actuales. Creo que así variará un poco la cosa, y creo que tiene bastante positivo todo esto. Sé que no todo, ¿vale? Ya os lo digo, pero ahí está ese otro tema también. Ahora, las pruebas de Osiris, ¿vale? El aspecto competitivo de Destiny en general, ¿vale? Lo que es la puntuación de gloria y eso siguen sin haberlo cambiado casi nada, los modos de supervivencia. Estoy seguro que tienen que hacer varias cosas ahí, pero hablando de las pruebas en particular, recientemente añadieron los cambios de recompensar con aún más fichas a los ganadores de las victorias 3, 5 y 7, los que llevan impecables. También han añadido un engrama en uno de los nuevos contratos semanales, creo que era, y han añadido varias formas de obtener aún más recompensas, pero resulta, o sea, ha dado resultado, ¿vale? Es decir, tenemos aún más recompensas y demás, pero algo que no se esperaba ni algo que ha ocurrido, que está ocurriendo, es que los buenos se están haciendo aún más buenos, bueno, están consiguiendo aún más recompensas, y los malos, los casuals, pues están pillando aún más, ¿vale? Estos cambios de las fichas los hicieron para que los buenos jugadores no se quedasen en las primeras partidas para farmear fichas y que viesen más motivos para continuar ganando victorias y llegar impecablemente al faro. Además de eso, también van a hacer otros cambios como añadir armas adepto y otras cosas que realmente parece que van a mejorar las pruebas de Osiris, pero eso ya será para año 4. Y el estado actual de las pruebas, la verdad es que no es un buen estado, ¿vale? Como os digo, los buenos están ganando aún más recompensas, los malos, no, o sea, los casuals, mejor dicho, no tienen tantos motivos como para jugar las pruebas y... se ha perdido un poco la gracia. Han regresado en muy mal estado, la verdad. Llevamos años esperando. Se supone que retiraron las pruebas de los 9 para mejorarlas en varios aspectos, a nivel histórico, a nivel de las recompensas, la estética, la mecánica. Y la verdad es que ha sido horrible. Ha sido horrible el regreso de las pruebas, ¿vale? Obviamente estoy muy contento de que hayan regresado, pero están fatal, ¿vale? Estos cambios no han mejorado mucho la cosa, ¿vale? Estoy seguro de que Bungie está trabajando en mejorarlo junto con los cambios de las armas adepto, ¿vale? Ya nos adelantaron algunos otros cambios que harán, además de añadir recompensas adepto, que... para los que no lo sepáis, son como igual versiones de las mismas armas, pero mejores, ¿vale? O con mejores ventajas o con una estética especial, ¿vale? Eso ya está en Destiny. Y aún faltan aún más recompensas exclusivas para llegar al faro.
Creo que lo lanzaron rápido y no sé muy bien cuál era su plan a la hora de lanzarlo, tal y como lo lanzaron. Pero ya nos han adelantado que van a hacer varios cambios, como las armas adepto, y espero que realmente traten los temas importantes, ¿vale? Como el valor que tiene jugar las partidas, tanto para los buenos jugadores que llegan al faro, como para los casuals que querrían llegar al faro. Es decir, ahora mucha gente casi ni quiere llegar al faro, no tiene tanta motivación, pues deberían querer, ¿vale? Incluso los casuals, eso tienen que hacer. También tienen que mejorar los temas de conexión, ¿vale? Trabajan en ello cada día, tratando de arreglar errores de código y conexión. Pero tienen que trabajar aún mejor en eso, al igual que en el sistema de seguridad y hackers, ¿vale? Sabemos que han aplicado ya, de hecho, muchos cambios recientemente en lo que van las últimas semanas, últimos meses y eso, pero faltan aún más. También nos han adelantado varios que harán en año 4, que parece que van a cambiar mucho las cosas, ¿vale? Pinta muy bien año 4, pero tienen que trabajar aún mejor en ello, ¿vale? Ya os he comentado al principio del vídeo que ahora que van a poder reciclar el contenido, hacerlo de la Destiny Content Vault, van a poder manejar mejor el contenido que tiene Destiny actualmente, va a ser mejor, más fácil actualizarlo, más fácil arreglarlo, añadir cualquier cambio, así que básicamente lo tendrá más fácil para hacer todas estas cosas, así que esperemos que lo aprovechen. Y hablando de eso, uno de los últimos temas que os quería comentar es el contenido, entre comillas, reciclado y Destiny Content Vault. Mucha gente que incluso, bueno, desde que salió Destiny 2 no está contenta con que regresen exóticos, con que regrese contenido, como cuando regresó el Cosmódromo. Bueno, en una misión me refiero, ¿vale? Ahora regresará al completo, bueno, casi al completo. En fin, mucha gente no estaba contento con ello. Y cuando se enteraron de que van a regresar planetas enteros, el Cosmódromo, en particular este año 4, junto con todos los asaltos, también la Cámara de Cristal, la primera incursión de Destiny, y más, dijeron, wow, o sea, han pasado de simplemente hacer skins de armas y reciclar algún que otro exótico a traer todo ese contenido. De nuevo, pros y contras. En mi opinión, todo el contenido de Destiny 1 ahora mismo es un montón de contenido que está siendo desaprovechado. Quien tiene Destiny 1 perfecto, genial, pero quien no lo tiene se está perdiendo un montón. Montón. Y ya no es solo que se lo haya perdido, es decir, que lo haya jugado o no, sino que es contenido que sigue siendo buen contenido. Es decir, ¿por qué no querrías jugar ahora mismo un asalto de Sepix Prime para variar un poco la lista de asalto? ¿Por qué no querrías irte de nuevo a la Cámara de Cristal, ya sea por la nostalgia, por unas recompensas, que deberían venir nuevas recompensas? Bueno, las que ya habían, supongo, quizás varíen, ya veremos lo que hacen. Pero sí, en mi opinión, tiene bastante bueno, es decir, ese contenido hay que reutilizarlo. O sea, es que sí, es que es buen contenido. Vale, parece que ya han pasado las sirenas. En fin, otra parte es que esperemos que no utilicen todo ese contenido de Destiny 1 para cubrir lo nuevo. Es decir, quiero una gran cantidad de nuevo contenido y de calidad, ¿vale? El hecho de que vayan a hacer esto, de que vayan a retirar planetas, que ese, por cierto, sería otra de las pegas. Mucha gente no está contenta con que vayan a retirar planetas enteros, actividades enteras, ¿vale? Esa, la verdad, que tiene, podríamos decir que tiene más pegas que pros, porque mucha gente no ve el pro de que el retirar todo ese contenido, ¿vale?, que ocupa muchísimo espacio en Destiny y que en particular es el menos utilizado actualmente, puede permitir no solo que actualicen, mejoren, arreglen, hagan cualquier cambio mucho más rápido y mejor en Destiny, sino también dar espacio para grandes cantidades de contenido. En lugar de tener una expansión tipo Bastión de Sombras, que ya estaba empujando lo que es capaz de aguantar la mayoría de consolas que no tienen un disco extraíble, pues en lugar de eso pueden quizás traernos algo parecido al Rey de los Poseídos a nivel de calidad y cantidad de contenido. Yo la verdad que espero que Beyond Light sea, o sea, mucho más que Bastión de Sombras, al nivel de los Renegados o incluso más, ¿vale? Yo tengo la sensación de que puede ser a nivel del Rey de los Poseídos por eso mismo, por la de contenido que van a retirar. Creo que eso les va a dar, pero uff, muchísimo que hacer. Ya os dije, me parece que desde Destiny 2, año 2, ya empecé a hablar de esto, me parecía un tema muy importante el cómo iban a continuar expandiendo Destiny 2 si no tenían pensado un 3, si es que ya estaba casi completo, ya era muchísimo el contenido que teníamos incluso en año 2. Y siempre estaba pensando, vale, van a retirar contenido seguro, van a hacerlo. Incluso cuando fui a los estudios de Bungie, la pregunta que más ganas tenía de hacerles, ¿qué vais a hacer si vais a continuar con Destiny 2 y no va a haber un 3, ¿vale? O sea, se lo pregunté mucho mejor, ¿vale? Pero ya queda claro que en año 4, bueno, en año 3, perdón, no iba a haber un... O sea, al final del año 3, en año 4, no va a haber un Gambito o Gambito Supremo, van a retirar uno de los dos para hacer solo uno, ¿vale? Cuando anunciaron eso dije, vale,
Vale, o van a hacer aún más cambios. O sea, bueno, definitivamente van a continuar con Destiny 2 ese año, al menos por unos meses más, ¿vale? Y les pregunté, ¿qué vais a hacer si vais a continuar con Destiny 2? Bueno, básicamente pensaba eso. Les pregunté, ¿vais a retirar campañas completas? ¿Vais a retirar planetas completas? ¿Completos? Les dije, oye, ¿podríais hacerlos como opcionales? Como si quiere alguien descargarlo y tenerlo ahí, pues perfecto, ¿vale? Como por ejemplo los paquetes de descarga de Modern Warfare, ¿vale? Que te puedes descargar las cosas por separado. Pues algo similar, pero con el contenido de Destiny, ¿vale? Esa sería una posibilidad. Aunque eso ya en niveles técnicos, la verdad, no sé si sería una posibilidad. Pero bueno, les pregunté todo eso y no pudieron responderme. Pero wow, cuando se los pregunté, como que se les iluminaron los ojos en plan, esta pregunta no nos la esperábamos. Y se notaba que estaban trabajando en ello. Luego, poco después, nos revelaron eso y aquí estamos. Creo que va a ser muy bueno para el juego y que les va a permitir, pues eso, aplicar mejores cambios, más rápidos, actualizar el juego, toquetear cualquier cosa que tengan que cambiar. Probablemente a nivel de seguridad y conexión vaya todo aún mejor, más fluido. Y espero que este año 4 aprovechen todo eso, todo ese potencial que tienen ahora para llevar Destiny a otro nivel, pues para llevarlo de verdad a otro nivel, ¿vale? Espero muchas cosas este año, pero ocurre lo mismo siempre, ¿vale? Así que ahí sigo observando las cosas que van revelando y comentándolas con vosotros, opinando, ¿vale? No es que esté seguro de que vaya a ser lo mejor, pinta muy bien, pero eso ocurre todos los años, ¿vale? Así que lo último que os he destacado, eso de las posibilidades que van a tener ahora que van a reciclar el contenido de esta forma, pues creo que será muy importante y que, bueno, y me da bastante fe para el futuro de Destiny. Dicho eso, probablemente no sean todas las cosas de las que tengamos que quejarnos, así que continuad vosotros abajo en los comentarios y hey, no se los quejéis, ¿vale? Ya podéis aplicar ahí una opinión sobre cómo podríamos mejorar Destiny, porque no estamos aquí para quejarnos, sino para hacer que este, nuestro juego, ¿vale? Dios, acabo de sonar como Juan Cuesta, ¿eh? Este nuestro juego mejore, ¿vale? Así como la comunidad. Sois unos cracks, somos unos cracks y vamos a hacer que este juego sea un crack. Por fin. En fin, guardianes, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que tengáis un muy buen día. Bendiciones. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.